On April 18th, protests broke out across Nicaragua. In response, President Ortega unleashed a violent group of police and paramilitary to suppress the people. According to the Nicaraguan Pro-Human Rights Association, in the first 4 months of the uprising, almost 500 people have been killed. We visited the funeral of a child that could be the government's youngest victim. Fueron los policías y lo confirmo y se lo digo de frente a cualquiera que fueron los policías que mató a mi niño. Solo nosotros cuatro caminando en esa calle. No les importó y empezaron a disparar y uno de ellos me le dio una cabecita a mi niño. La sabanita donde me envolvieron a mi niño, donde me le declaran muerto porque homicidio, sospecha de suicidio. So this paper says that your baby committed suicide. Así es. Solo te puedo decir, hermano, que se me llevaron a mi niño. Hoy se celebra el Día del Padre aquí. Y así lo estoy celebrando. Sin mi niño. What does it mean for the country? What does it mean for what law is when you see this document? O sea, que están prácticamente diciendo que están sospechando que el niño se mató solo, se suicidó. Él se puede ver cinismo más grande, escarnio más grande a la inteligencia de los nicaragüenses. ¿Qué cree Daniel Ortega? Que porque nos equivocamos apoyándolo tanto tiempo para que se apoderara de Nicaragua, somos brutos y vamos a seguir creyendo, es un traidor y la historia tendrá que cobrárselo. With the number of victims of the conflict increasing and more people losing faith in the government, we met with former Nicaraguan president Enrique Bolaños to get his views on the current state of unrest in the country. Ortega has toppled a dictator, Somoza. And now, what are the signs that he's becoming a dictator? Él controla la Asamblea Nacional. Él controla el poder judicial. Él controla el poder electoral. Él controla la Contraloría, la Policía, el Ejército, la Fiscalía. Él controla todos los poderes. Eso es dictatorial. Que los que tenemos de caudillos políticos, una vez que llegan al poder, a la presidencia, quieren quedarse allí de por vida, mientras el pueblo pone los muertos, incluyendo niños de un año. Eso es criminal. Now that Ortega has actually used the paramilitary to kill people, what are his options? Se vaya hoy, se vaya dentro de 9 meses, se vaya dentro de 4 años. Internacionalmente, él está con esa espada de Damocles encima que le va a perseguir toda la vida. Es un gran error lo que ha hecho.